Planificación F-Scan. Fíjense que es una variación del algoritmo Scan que se usa para la planificación de discos también. Eh, en este caso, el conjunto de solicitudes que se van a atender eh, se fija antes que el cabezal comience a moverse. Entonces, significa que mientras el cabezal está en movimiento, no se añaden nuevas solicitudes a la, col a la, a la cola digamos, de solicitudes. Las nuevas solicitudes que llegan durante ese tiempo se guardan en una cola separada. O sea, básicamente que hay dos colas separadas. Lo que hace que eh, no se espere, no haya esos tiempos de espera eh, o que queden esos procesos esperando solicitudes si en el caso que vayan apareciendo otras solicitudes en el medio, ¿bien? Le da un mayor tiempo de... una mejora en lo que es la atención de, esos, eh, de esas solicitudes, ¿bien? Fíjense que al fijar el conjunto de solicitudes antes de cada movimiento del cabezal se evita que las nuevas peticiones interfieran con las que ya están en proceso, ¿no? Y eso reduce la variabilidad en los tiempos de respuesta. Aunque también puede llevar un mayor tiempo de espera para las solicitudes que llegan justo después de que el conjunto actual ha sido fijado. Obviamente puede ocurrir que el cabezal esté pasando por una solicitud que acaba de llegar y como está esperando otra cola no se va a atender. Eso es lo que puede ocurrir también. Fíjense que en este caso es muy... Similar obviamente al scan, pero con el caso de esa, esa cola eh, digamos, ya fijada, en la cual no va a ir apareciendo ningún, eh, ningún otro, ninguna otra solicitud en el medio del movimiento del disco. ¿bien? Una vez que finaliza, después se cargará la nueva cola de solicitudes para volver a arrancar ese, ese proceso de moverse por todas las solicitudes. ¿Sí? Fíjense que en este caso es muy parecido a lo que es el scan, con esa salvedad.